otra. Con el Twin Rig. Ahí está. Doble fluke. El plástico, Andrés. Y la lobina, que ya se fue. Saludos, mi Barney. La lobina está buena, güey. ¿Cuántos kilos del culo? ¿Qué tal, amigos de Anglers TV? Soy su amigo Juan Antonio Pérez, esperando que estén muy bien. Y hoy vamos a tener un tip muy interesante de dos arreglos que casi no se ocupan y son sumamente efectivos, que además en un solo paso podemos modificar y pasar de uno a otro. Así es que quédate con nosotros. Bueno, pues este es el Twin Rig. Es pescar con dos jerkbaits suaves al mismo tiempo. Es muy fácil de armar. Se van cruzando uno con otro. Pues aquí en este video te vamos a enseñar a cómo montar un Twin Rig, Donkey Rig o doble fluke, y cómo modificarlo a un Ash Rig. Es muy sencillo de armar y simplemente se hace con una modificación bastante sencilla. Solamente tenemos que armar dos líderes, uno un poquito más largo que otro, poniéndolo en proporción, quizá uno de 50 centímetros y otro de 30-35 centímetros. Se les pone un destorcedor. Es un líder con un destorcedor. Esta es la línea principal. Esta es la línea principal. Se pone el que es corto. Ajá. Es el que va corredizo y va sobre la línea principal, ¿ok? Y finalmente amarramos otro destorcedor que va a el líder más largo con el jerkbait suave. Este es el largo y el que va corredizo es el corto. ¿Mm? Ahí lo ven. Esto produce una acción pero súper, súper errática. Y aparte podemos pescar hasta dos peces con este mismo arreglo. El arreglo queda así. Este va sobre la línea principal, que es el líder que previamente armamos, con uno más corto, un anzuelo aquí, y aquí ponemos de la línea principal, anudamos el otro destorcedor donde va el líder más largo, donde vamos a poner otro fluke. Podemos combinar los colores de los flukes, podemos combinar el tamaño de los señuelos también, y de esta manera también podemos detectar también cuál es el que está mordiendo más la lobina, el que está en el líder largo o el que está en el líder corto. Podemos poner dos del mismo tamaño, que esa sería una combinación, digamos, muy pareja en cuestión de hundimiento. Podemos poner uno de un color y otro de otro color. Yo lo que recomiendo para este tipo de arreglo es que pongamos anzuelos de alambre grueso. Que sean anzuelos más pesados, que sean más un heavy duty. Nos ayuda a profundizar bien. Se ponen en text pose. ¿Qué significa? Que aquí está el señuelo, está el anzuelo, pasamos el señuelo y la puntita es la que escondemos para que quede de esta forma. Bueno, este es el Twin Rig. Bueno, ¿y por qué no me acompañas a verlos debajo del agua? Bien, en cuestión del equipo, una caña de 7 pies será suficiente para ayudarnos a lanzar bien. Y sobre todo que la caña no sea tan rígida, que nos permita lanzar bien los jerkbaits suaves, venirlos trabajando, venirlos punteando. La manera de trabajarlo es muy sencilla, lanzarlos y estar de frente. Nuestra punta de la caña tiene que apuntar a los señuelos. Dar dos jalones, un jalón, combinar 1, 2, 3, dejarlo hundir, dejarlo profundizar. Pero al momento que muñequeamos para hacer trabajar estos señuelos, cada vez que hacemos un muñequeo, lo que hacen los señuelos es que se cruzan con una acción muy errática. Y
lo que hay que hacer es apuntar inmediatamente. Cuando hacemos un muñequeo 1-2, apuntar. En ese momento sabemos si la línea se estira, sabemos que ahí está el pez detrás de ahí. Y el hook set lo vamos a dar recargándonos precisamente de lado. Es bien importante tirar, apuntar para que cuando nos pique, dar inmediatamente el jalón del hook set de lado y tener ese ángulo precisamente de clavar de aquí hacia acá. Si nosotros empezamos a trabajarlo así y empezamos a muñequear aquí, la caña nos va a quedar muy acostada y no vamos a tener la fuerza porque la punta de la caña es la que menos tiene fuerza. ¿Con qué? No, con el mismo. Estira, hay unas manchas de ahí, alivincitos de mojarra aquí flotando. Sí, está bueno. Y la agarró en la capura caída. Está bien buena. Doble fluke. Práctica para vida digna. Ojalá estén así, cooperadoras. Arriba de 3 kilos, me salió con un twin rig. Bueno, estamos aquí desde el salto. Por más difícil que esté, el salto es el salto. Hermosa lobina, vamos a soltarlo ahorita. Traigo dos. Twin rig. Y la dota medianita. Ahí está el twin rig. Una. Y otra. Y de buen tamaño. A ver, bien, muéstrala bien. Ahí está el doblete con el twin rig. Una en cada fluke. ¡Qué chulada! Aquí está con el twin rig en el salto. De a dos. Twin rig. Van al agua. A ver, mis niñas, gracias. Qué buen show me dieron, ¿eh? Van al agua. Bueno, pero, oh sorpresa, ¿cómo modificar este arreglo a un ash rig? Este ash rig me lo enseñó un muy buen amigo, el Barney, Ángel Sánchez Hinojosa, de Ash Locks, que le agradezco mucho la confianza en haberme confiado este arreglo, que es el Ash Rig. Saludos, Ángel, muchísimas gracias, y ahorita lo estamos compartiendo aquí con todos los amigos de Anglers TV. Lo vamos a ver debajo del agua para que vean cómo se mueve. Una, es como parecido a un Carolina, y si lo pones con un señuelo flotante puede funcionar bastante bien. Fíjense qué manera tan fácil de modificar un twin rig para pasar a un Ash Rig. Bueno, este es el twin rig, pero ¿qué pasa si quitamos fluke o el jerbait suave y le ponemos un plomo, ya sea de drop shot
o podemos anudar un plomo de tipo free rig en nuestra línea y estamos modificando todo el arreglo. Líder largo, están los destorcedores, ajá, están los destorcedores, quitar el de abajo, cortamos y hay dos maneras de poner algo, una pesa, ya sea uno de drop shot o uno de free rig. Cortamos el anzuelo, si se fijan, ya no hay fluke abajo, el que es corto, y lo que hacemos simplemente de donde cortamos el anzuelo, pasamos el plomito, ya sea el de drop shot o el de free rig. Tenemos un señuelo que va a media agua con la plomada, se viene arrastrando en el fondo y viene el señuelo libre, despegado del fondo. He aquí el ash rig. Y si añadimos un señuelo flotante de la marca Seaman, puede funcionar mejor. ¿Me acompañas a verlo abajo del agua? Vamos. Con el ash rig podemos tirarlo, y por la forma en la cual están corredizos los destorcedores, esta es la línea principal que va directa al señuelo. Entonces podemos trabajarlo como si se tratara de un Texas, de un jig, de un free rig. Lo podemos ir trabajando aquí arriba y al momento que muerde el pez vamos a tener la misma sensación o muy parecida a lo que es un arreglo fondeado, un Texas, un free rig. Entonces lo trabajamos aquí arriba y al momento de que sentimos la mordida podemos dar el hook set de manera natural como lo hacemos en cualquiera de estos arreglos. Este arreglito, el ash rig, ahí está. Mi amigo Andrés acaba de sacar una con el ash rig. Esto viene en el fondo y esto lo viene siguiendo y pum, se pega la lobina. Ahí está. ¿Ash rig? No. Ahí está medianita. A ver, échamelo. Oh. Ahí está. Está bien clavada y aparte estamos usando plásticos que floten, que eso le ayuda mucho más. Ahí está la lobinita. Va para el agua. Plomo corredizo. Sí. El plástico. Andrés. Y la lobina, que ya se fue. Saludos, mi Barney. Esta otra con el ash rig. La grande, de la otra, sí. Esta es la más grande. Ah, no, yo sé que no está enorme. Me queda raro. Pero está buena, esta lobina. Ah, está gordita. Es una lobina ya de otro nivel. Mira. Otra. Probado el ash rig. Ahí está. Ahora con un Seaman de 8 pulgadas. Ahí está. La lobinita. Ash rig. Listo. Al agua. Al agua. Ángel Sánchez Hinojosa, gracias por confiarme este secreto que ahora pues ya lo estamos haciendo público para todos. Así es que espero que les sirva este tip, que sea de utilidad para todas sus salidas de pesca, cómo pueden modificar un arreglo al otro. Y bueno, esperamos sus comentarios como en cada video. Recuerden que aquí abajo en la descripción tenemos un código de descuento para que lo hagan válido en su tienda Anglers. Ahí estamos para servirles como siempre. Recuerden activar la campanita, sus comentarios son bien importantes para nosotros. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas ya y formes parte de esta comunidad de Anglers TV. Así es que nos vemos en el próximo tip. Gracias.